El alcalde de la capital, Javier Nava Palacios, aseguró que hay seguridad y rondines en la colonia Prados, a pesar de que la noche de este miércoles se registró el homicidio de un joven que fue asaltado sobre la calle 71, esquina con Jacaratas. A unos metros donde llevó a cabo un evento para presentar las acciones de sus primeros 100 días de trabajo, mismo en el que se instaló un fuerte dispositivo de seguridad para protección del edil. Hay seguridad, hay rondines, es muy lamentable la muerte de un ciudadano, de cualquiera, por supuesto. Se está trabajando, nosotros vamos en todas las colonias, tenemos una atención prioritaria en polígonos prioritarios, pero bueno, es una situación que está dándose en el país entero. Se le cuestionó si en esta colonia realmente había seguridad, ya que los vecinos del lugar señalaron que los policías no vigilan la zona, a lo que respondió que hay esquemas de seguridad que están diseñando y que trabajan en todas las zonas de la ciudad. En el caso de que si hubiera rondines, como lo aseguró, se le preguntó entonces por qué se registró este hecho y justificó que la inseguridad está en todas partes. En todas. Porque se da en todos los lugares, hay inseguridad en todo el país. Nosotros estamos, nos metemos, llevamos a cabo tareas de prevención social, hay rondines en toda la ciudad. Seguridad que no alcanzó a percibir el joven que perdió la vida este miércoles a manos de unos asaltantes que robaron su bicicleta, hiriéndolo en el tórax con un arma blanca y que a pesar de ser trasladado a la clínica 50, no sobrevivió al trayecto. Yo me siento que estamos trabajando y estamos coordinándonos. Falta muchísimo por hacer y seguramente nunca acabaremos. Nunca, porque la delincuencia no está esperando a que tú metas más policías o menos. La delincuencia está actuando. Con imágenes de Luis Ustaita, Fernanda Padilla.